En La Mira Lima Norte llega gracias a Janet Barbosa. Te invita a su restaurante Lima 31. Disfrutarás en familia con las más deliciosas carnes, parrillas y comida peruana, acompañado de los mejores tragos y bebidas a la carta. Ubícanos en Avenida Universitaria frente al Palacio de la Juventud. Para cualquier reservación, llámanos al 535-7516 o escríbenos al correo electrónico reservas@lima31.com. Visítanos y no te olvides en pedir tu Janet Car. Restaurante Lima 31, el lugar ideal para comer en familia. Y ahora también con almuerzo karaoke. Habibi Salón y Spa, para damas, caballeros y niños. Vive una nueva experiencia con nosotros. Descubre tu belleza, ya que contamos con la asesoría de Nacho del Águila, estilista internacional de Gisela Barcárcel. Te esperamos en la esquina Girón Las Guayabas con Girón Simón Bolívar, entre las cuadras 8 y 9 de la avenida Angélica Gamarra. Llámanos al 533-0487 o al 980-73-8326. Habibi Salón y Spa, el Salón de las Estrellas. Por la apertura de nuestros nuevos locales ubicados en Avenida Angélica Gamarra, te diseñamos todo tipo de muebles de melamina. Además, vamos a domicilio sin ningún costo. Mega Muebles Unión RM, porque tú lo imaginas y nosotros lo creamos. Llámanos al 531-4338 o al 98-8978-745. Buenas noches, amigos del programa En La Mira Lima Norte por GAN TV, Canal 97. Hoy viernes 23 de agosto del año 2013 empezamos con las informaciones que han trascendido el día de hoy, y también hay que hacerle recordar a todos que somos la primera plataforma informativa con noticias del momento en tiempo real. Y también el día de hoy estamos cumpliendo 9 años. El grupo híbrido de aplicaciones multimedia GAN TV, Canal 97, está cumpliendo 9 años aquí en Lima Norte y estamos trabajando noche a noche con la familia de llevarles pues la información. El saludo también de Pamela Suárez, George Panduro, Víctor Chapiquén, Carlos Chapiquén, gerente del canal, Joanny Vela, nuestra maquilladora, que noche a noche pues nos acomoda para que tengamos en todo caso estar al pendiente con ustedes y llevar las principales informaciones que trascienden en Lima Norte. Bien, y de esta manera empezamos las informaciones que han trascendido el día de hoy. Y en Comas, este 25 de agosto, se va a desarrollar una festiferia en el distrito de Comas, en Lima Norte. La Municipalidad de Lima va a realizar una importante actividad en el distrito de Comas, y la ampliación de esta nota la tiene Pamela Suárez. La Municipalidad Metropolitana de Lima, a través de la Oficina Interdistrital de Lima Norte, realizará este domingo 25 de agosto la Festiferia Lima, que se desarrollará en la explanada del Centro Cívico de Comas, ubicado a la altura del cruce de la Avenida Universitaria con la Avenida 22 de agosto. En la actividad, los vecinos y vecinas de Lima Norte podrán acceder a los servicios de salud, asesoría legal y entre otros servicios. Asimismo, se realizará un concurso canino donde habrá muchos premios para las mascotas de la casa. La Municipalidad de Lima pondrá a disposición de los asistentes los diversos programas municipales como Lima Joven Trabaja, Mujer Emprende y Adopta un Árbol. De la misma manera, los niños y niñas podrán disfrutar de diversas actividades educativas y recreativas a través de Lima Lee, Lima Juega y Depor Lima. Y bien, ya estamos notificados para este domingo 25 de agosto en la avenida 22 de agosto con Universitaria, la invitación a esta festiferia que va a realizar la Municipalidad de Lima en el distrito de Comas. A esta hora de la noche, 9 de la noche con 6 minutos, nuestro colega Luis Yumpo, desde algún punto de Lima Norte, el día de hoy se ha desarrollado un taller también similar para periodistas en esta parte de Lima Norte. Lucho, buenas noches. ¿Cómo estás, Aldo? Muy buenas noches. Un saludo a los amigos en La Mira Lima Norte. Un saludo para el canal GAP TV, Canal 97, canal que está cumpliendo el día de hoy pues 9 años de circulación a nivel periodístico pues en lo que respecta a todo lo que es Lima Norte. Y un saludo muy especial pues a sus directores, al personal que verdaderamente viene sacando adelante esta importante televisora, que ya se ha hecho líder en Lima Norte, y que sigan los éxitos y muchos aniversarios más
para poder pues seguir informando y dándole entretenimiento a las familias, en este caso de Lima Norte. Bueno, Aldo, como ya les he informado, el día de hoy hemos estado en una reunión que nos convocó pues Calandria, una ONG que viene llevando a cabo una serie de actividades con respecto pues a diferentes temas sociales, culturales y deportivos. En esta oportunidad invitó a diferentes medios de prensa de Lima Norte con respecto pues a un tema muy importante que es periodismo cívico. Se llevó a cabo esta importante reunión en la cooperativa Jesús Obrero en el distrito de Comas, donde hubieron diferentes directores de medios de comunicación de Lima Norte que participaron pues de este importante evento que organizó la Asociación de Comunicadores Sociales Calandria. Asimismo hicieron un recuento con respecto pues al tema periodístico, la ética profesional y la manera como debería llegar el periodismo a la población, en este caso a diferentes organizaciones sociales, a diferentes entidades, y de esta manera pues dar la credibilidad de lo que corresponde al medio de comunicación, en este caso pues la manera como se llega a la población con diferentes informaciones, demostrando pues la credibilidad, el conocimiento y una serie de hechos que verdaderamente pues dan que resaltar a los medios que informan de diferentes temas que suceden a diario en diferentes sectores de Lima Norte, en este caso específicamente. Pero uno de los temas muy importantes que trataron es con respecto a los beneficios de la nueva ley procesal del trabajo, una ley que recién ha sido incorporada pues en diferentes juzgados, en diferentes provincias, y que el día de hoy pues ya estás en Lima Norte, está ya implementándose, está tratando pues de que esos engorrosos procesos judiciales que anteriormente demoraban entre 10 y 15 años, el día de hoy solamente se puede tener acceso a 6 meses de proceso judicial, donde pues el empleador y el empleado entran en el primer mes a un tema de conciliación. Si en ese lapso de 30 días el empleador y el empleado llegan a una conciliación, ahí nomás queda el proceso y se archiva definitivamente, y ambos litigantes se van tranquilos, solucionados su problema. Pero si esto no prospera, este proceso solamente tiene una duración de 6 meses para que de esta manera pues el empleador pueda hacer valer su derecho para pagarle los beneficios sociales en caso de que le esté debiendo al trabajador. De no cumplir los jueces esta determinación de tiempo, los jueces serían sancionados porque verdaderamente no estarían cumpliendo el rol que ya el juzgado les ha señalado con un tiempo prudencial. Podría darse el caso de que llegue a otras instancias, pero estos son muy pocos son los casos que se ha visto en este sentido, ¿no? Para que verdaderamente pues termine en los procesos en 6 meses y ya no sean en diferentes tiempos que anteriormente duraban, como vuelvo a repetir, 15 a 20 años, y recién se llegaba a una solución que a veces no era muy satisfactoria para la persona que hacía la demanda. Muy importante este tema. En los próximos días estaremos dando las estadísticas tanto de varones como de mujeres que vienen llevando a cabo ya sus procesos judiciales en Lima Norte, como también las estadísticas de las personas que tienen información al respecto de este importante ley del proceso, nueva ley del proceso del trabajo que ya se viene dando en Lima Norte. Por otro lado, Aldo, el día de mañana hay que informar a los medios de comunicación de Lima Norte también que el Ministerio Público de Lima Norte llevará a cabo el primer taller, el rol de la prensa de la lucha contra la corrupción. Importante tema que estarán pues se estará informando de este tema la doctora María del Carmen Ruiz Hurtado, fiscal superior de los fiscales especializados de delitos de corrupción de funcionarios de Lima Norte, y así como ella, una serie de jueces que estarán pues muy atentos, jueces y abogados que estarán muy atentos a las preguntas de los medios de comunicación, dado pues que en Lima Norte se vienen dando una serie de
sentencias a veces no favorables y muchas veces que no se ajustan a la realidad, y el día de mañana pues estará teniendo en este primer taller de la Fiscalía del rol de la prensa de la lucha contra la corrupción, donde estaremos el día lunes ya dando una ampliación con respecto a este importante tema que el Ministerio Público de Lima Norte se llevará a cabo el día de mañana. El día de mañana será a partir de las 9 de la mañana hasta las 12 del día, se llevará a cabo en el auditorio del Ministerio Público de Lima Norte, ubicado en la avenida Carlos Izaguirre 176, en el distrito de Independencia, Lima Norte. Se espera pues la concurrencia de los diferentes medios de comunicación de Lima Norte para este importante taller del Ministerio Público de Lima Norte. Finalmente, Aldo, quiero también informar con respecto a que nosotros en ediciones anteriores, en el programa de la Mira Lima Norte, hicimos una información con respecto pues a una audiencia que se llevó a cabo un domingo en el distrito de Puente Piedra, donde diferentes dirigentes denunciaron pues que Ruta de Lima no los habían invitado a la reunión y que verdaderamente pues no hubo la convocatoria necesaria con diferentes dirigentes de Puente Piedra. Resulta pues que nuestro colega, el director de la revista Contacto de Puente Piedra, Francisco José Bocángel Sánchez, ha recibido una carta notarial fechada del 16 de agosto del año 2013 a la persona pues del director de la revista Contacto, la revista de Lima Norte ubicada en Puente Piedra, solamente por haber informado los hechos que sucedieron con respecto pues a la reunión que hubo el domingo pasado, con respecto a la reunión que Ruta de Lima realizara y que no fueran invitados varios dirigentes. Con esto estaría pues poniéndole mordaza pues a la prensa Ruta de Lima, y que el día lunes ando en un pequeño espacio que nos puedas dar para poder explicar a detalle qué es lo que verdaderamente Ruta de Lima está exigiendo al periodista Francisco José Bocángel Sánchez a que dé su descargo. De lo contrario, va a judicializar el tema tanto en lo penal como en lo civil. Esto ya prácticamente sería una mordaza a la prensa de Lima Norte, porque lo único que nosotros hemos hecho es informar de los hechos que han sucedido para que de esta manera las empresas puedan tomar un poquito más de conciencia de los requerimientos que la población exige. Pero lamentablemente Ruta de Lima no lo ha visto así y ya envió la carta notarial que el día lunes espero, Aldo, poder informar a detalle cuáles son los puntos importantes que Ruta de Lima está exigiéndole al periodista José Bocángel, director de la revista Contacto del distrito de Puente Piedra en Lima Norte. Que sigan los éxitos en GAP TV Canal 97 y adelante, Aldo, para alguna pregunta. No, está clarísimo, Lucho Young, pues desde ya nos preocupa este informe que nos has dado con respecto, pues al parecer Rutas de Lima se ha incomodado, tan solamente pues el magazine Contacto que dirige nuestro colega Francisco Bocángel solamente cumplió con informar y al parecer les ha incomodado la verdad. Es cierto, pues la verdad les incomoda y lógicamente pues tienen que plasmarla mediante una carta notarial. Lógicamente ya estamos notificados, los medios conocemos y definitivamente pues no lo indicamos nosotros, sino los mismos dirigentes del distrito de Puente Piedra. Una pausa y continuamos. En la Mira Lima Norte llega gracias a Chifa Shanghai, la mejor especialidad de comida china en Lima Norte. Puedes encontrarnos en el distrito de Los Olivos, entre la avenida Angélica Gamarra y Universitaria. Para cualquier pedido, comunícate al 531-0065. Chifa Shanghai, especialidad de la mejor comida china en Lima Norte. Owen Salón y Spa te ofrece las mejores tendencias actuales en peinados, cortes y maquillajes. Asimismo, tratamientos exclusivos para video y fotografía de todo evento social. Ubícanos en Avenida Universitaria, cuadra 10 y cruce con la Avenida Tomás Valle. Comunícate y cambia tu look llamando al 650-5215. Tienes paquetes especiales promocionales. Owen Salón y Spa, especialistas en resaltar tu belleza. Restaurante Cevichería Jacintos Chicharronería. Disfruta de los exquisitos pescados, mariscos y el mejor chicharrón del Perú. Ubícanos en Avenida Universitaria 1954, Cooperativa Los Olivos. Atendemos de lunes a domingo desde las 6 de la mañana y hagan sus pedidos al delivery 531-8204 o al celular 991-917249. Jacintos Chicharronería, los mejores chicharrones de Lima Norte.